Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me toca darles la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, en lugar de nuestra presidente, la doctora Liliana Rodríguez, que ya se estará sumando en un ratito a este último Ateneo Interhospitalario del ciclo 2021. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los que se han ido sumando a lo largo de este año a estos Ateneos, tanto como equipos presentadores como auditorio, y a pesar de la rutina intensa que venimos teniendo en este último año, han podido hacerse el espacio para compartir experiencias y para seguir aprendiendo juntos, que es justamente la esencia de estos Ateneos interhospitalarios. A lo largo del año
Hemos actualizado y reflexionado acerca de temas absolutamente transversales a todas las disciplinas que intervenimos en los cuidados paliativos, desde la nutrición en cuidados paliativos, la rehabilitación, los cuidados paliativos en oncohematología, los cuidados paliativos en el paciente POC, la comunicación, las directivas anticipadas, las experiencias paliativas en la terapia intensiva. Y hoy, para cerrar este ciclo, nos van a presentar su Ateneo el equipo de cuidados paliativos del Centro Oncológico de Pergamino, quienes nos van a acompañar a adentrarnos en lo que es la radioterapia paliativa en metástasis óseas a propósito de un caso. Voy a presentar a la coordinadora de este equipo, la doctora María Elena Casco, médica especialista en radiooncología de la UBA, magíster en cuidados paliativos a través de la Universidad de El Salvador, y su equipo, la doctora Paula Giannoni, médica oncóloga clínica, la doctora Victoria Moreto, médica tocoginecóloga y mastóloga, la licenciada en nutrición Florencia Gainza y el doctor César Calzone, médico neurocirujano. Ya nos va a contar la doctora Elena Casco que este servicio de radioterapia es bastante nuevito, lleva apenas un año y medio, y sin embargo, casi desde su inicio han empezado a conformar lo que es el equipo de cuidados y atención paliativa. Así que muy bienvenidos, les agradecemos enormemente que se hayan sumado a participar como expositores y estamos atentos a la experiencia que quieren compartir. Bueno, bienvenidos y les damos la palabra. Hola, bueno, muchísimas gracias primero por invitarnos. Estamos muy emocionados de poder poner un poquito de nosotros y de nuestra experiencia, que es muy, muy cortita. En realidad nosotros venimos aprendiendo más a lo largo de este año, aprendimos más con los ateneos de ustedes, con las charlas de ustedes, que de hecho la próxima charla que van a dar también nos anotamos, estamos entusiasmados con esto que estamos conformando. Voy a presentar el equipo, no sé María Laura, si querés que vaya compartiendo pantalla. Sí, sí, Elena, como vos quieras. Vale, perfecto. Va a tardar un poquitito en cargar. Bueno, mientras les voy contando, ya hay mucha gente que gracias por conectarse, que ex compañeros y compañeras. El equipo venimos gestándolo hace muy, muy poquito, el servicio de radioterapia. De hecho, es bastante nuevo, el Centro Oncológico Pergamino es bastante nuevo. El servicio de radioterapia hace un año y medio que venimos trabajando y, como sabemos, dentro de radioterapia más del 40% de los pacientes son tratamientos paliativos. Estamos de a poquito formando el equipo de cuidados paliativos. De hecho, van a escuchar y van a ver en las páginas que estamos abriendo los consultorios. Para que sepan un poquito de nosotros, el Centro Oncológico es una institución de bien público, sin fines de lucro, ocupada en ofrecer servicios médicos de diagnóstico y tratamiento con sensibilidad social, calidez y calidad humana. Trabajamos codo a codo, trabajamos en conjunto con el Hospital Interzonal de Agudos San José de Pergamino, el cual cubre las necesidades sanitarias, no solamente locales, sino también regionales, otorgando prestaciones médicas de alta complejidad. Así que en conjunto, porque con los doctores, ellos trabajan para el hospital, también para el centro oncológico, estamos intentando y de a poquito ir formando el equipo. Bien.
Yo encontré un caso muy, muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, que es un caso que tratamos todos los médicos que presentó María Laura. Es un caso de una paciente con metástasis, múltiples metástasis óseas. Le realizamos tratamiento de radioterapia paliativa. Y primero voy a hablar sobre el caso y después voy a hacer una pequeña revisión bibliográfica de lo que es metástasis ósea, de lo que es radioterapia en metástasis ósea, radioterapia paliativa, ¿bien? Así que nos adentramos de lleno al caso. Es una paciente femenina de 36 años que en agosto del 2018 se palpa un nódulo en la mama, por lo que acude a su médico. Le realizan una ecografía, la cual evidencia en mama izquierda una imagen hipoecoica retroareolar irregular de 14 por 10 milímetros y también imágenes compatibles con ganglio con leve aumento del tamaño en axila homolateral. Posteriormente proceden a realizarle una biopsia y la anatomía patológica informa un carcinoma ductal invasor, receptores hormonales positivos y HER2 negativo. El nódulo de esta paciente comenzó a aumentar de tamaño progresivamente en muy, muy poquito tiempo. Ella es, de hecho, de una contextura muy delgada, es chiquita, y el nódulo comenzó a aumentar de tamaño rápidamente. Así que en ese entonces no estábamos nosotros, pero deciden realizar mastectomía, más linfadenectomía. La someten primero a la mastectomía con linfadenectomía y la anatomía patológica muestra un carcinoma ductal invasor de 4,8 centímetros con invasión vasculolinfática positiva, infiltración perineural positiva, ganglios positivos, 8 ganglios positivos de 14. Y de esos 8, 3 tenían metástasis masiva. Los receptores hormonales eran positivos, el HER2 negativo y el TI un 67, un 40%. O sea, un carcinoma bastante agresivo. Posterior a la cirugía, inicia tratamiento con quimioterapia. Ella realiza 4 ciclos de AC, seguido por paclitaxel semanal por 12 ciclos, con hormonoterapia, porque era receptores hormonales positivos. Y al terminar la quimioterapia con paclitaxel, hace radioterapia, no la hace acá, porque todavía nosotros no estábamos, pero realiza radioterapia en el lecho de mastectomía, en cadena mamaria interna, en fosa supraclavicular y en axila homolateral, completando el tratamiento radiante el 8 de octubre del 2019. Me olvidaba de comentarles que a esta paciente, cuando se le hizo, antes de operarla, se le había hecho todos los estudios de extensión y todos fueron negativos para secundarismo. Ella vuelve en agosto del 2020 y viene con un dolor lumbar, lumbosacro y en cadera derecha, y entonces le vuelven a repetir los estudios del centellograma óseo y la tomografía. En el centellograma óseo se observan múltiples captaciones patológicas a nivel de calota, hombro, escápula, parrilla, en esternón, a lo largo de la columna cervicodorso-lumbar, pelvis, articulaciones sacroiliacas, compatible con proceso atípico. En la tomografía de noviembre se observa reducción de la altura y acuñamiento del cuerpo de la vértebra D12 y múltiples imágenes osteolíticas en cuerpos vertebrales lumbares, sacro, coxis y huesos ilíacos, y también las cabezas femorales. Se observa leve protrusión del muro posterior del cuerpo vertebral L1 a derecha hacia el canal medular. Yo ahora les voy a mostrar un videíto de las tomografías de esta paciente. ¿Bien?
Entonces, ella se hizo dos tomografías muy cercanas, o sea, una en octubre y otra en noviembre. Les voy a mostrar las dos porque en una se ve mejor la parte del sacro. En esta van a ver las múltiples imágenes osteolíticas y la mayoría a predominio de la columna. Ahora vamos a ver más abajo de la columna dorso-lumbar. Ay, se grabó con audio. Y también en D12, más abajo, vamos a ver que el cuerpo vertebral tiene como una imagen de densidad de partes blandas. Y también en todo lo que es la columna lumbar. Y en sacro. Sacro tiene como, ven, todas las imágenes. Okay. Y vamos a pasar rapidito la de noviembre. Este quería mostrarle la parte de abajo para arriba de lo que es la zona de la cabeza femoral con el acetábulo Van Delay. Bueno, me dejó. O no sé si subió. Bueno, vamos a seguir. La derivan para radioterapia, porque la paciente estaba con mucho dolor, ella estaba tomando tramadol, el dolor no cedía al tramadol, entonces la derivan para radioterapia. Igual, antes de seguir con el caso de ella, a mí me gustaría comentarles un poquitito de qué se trata la radioterapia, porque muchos de los compañeros que seguro nos están viendo, tal vez no trabajan en radioterapia o quieren fortalecer un poco lo que es el conocimiento y la información sobre radioterapia. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la especialidad, o sea, del circuito de trabajo, más que nada. ¿Bien? El circuito de trabajo de radioterapia va a diferir de servicio en servicio, pero básicamente a grandes rasgos, o sea, tenemos que seguir estos pasos, ¿sí? Después, siempre hay variaciones entre un centro y otro centro, entre un servicio y otro, ¿bien? Bien, nosotros empezamos, o sea, se inicia el curso de radioterapia cuando el paciente o la paciente ingresa a la primera consulta, donde evaluamos al paciente, su estado general, el examen físico, los tratamientos previos, los estudios que se realizó. En esta primera consulta, charlamos con el paciente, le comentamos de qué se trata la radioterapia, los cuidados que hay que tener, todo lo que va a sentir durante el tratamiento, y ya vamos definiendo más o menos la zona que queremos irradiar. ¿Bien? La cantidad de dosis lo podemos definir de acuerdo a la patología y al paciente, lo podemos definir en la primera consulta, o una vez que ya empezamos la primera parte del tratamiento, que consta de lo que nosotros llamamos simulación. La simulación del tratamiento se puede hacer con tomografía, con resonancia, nosotros la hacemos con tomografía, nosotros lo llamamos tomosimulación. La tomografía de simulación no es una tomografía diagnóstica. Entonces, nosotros hacemos la tomografía para delimitar la zona que queremos irradiar, hacemos la tomografía para planificar el tratamiento. Así que muchas veces los pacientes nos dicen, ¿qué nos va a dar la tomografía? No, la tomografía no se la damos a los pacientes porque va a un software especial. Nosotros la tomografía es para la planificación del tratamiento. Durante la simulación, colocamos al paciente, intentamos colocarlo
de una forma lo más cómoda posible. Tenemos unos inmovilizadores especiales, como pueden ver en la fotito que les puse ahí. Son unos inmovilizadores especiales de acuerdo a cómo se acuesta el paciente, de acuerdo a la zona que vamos a irradiar y de acuerdo a cómo esté el performance status del paciente. Se puede acostar en decúbito supino o en decúbito prono y difiere también los inmovilizadores. Acá en la simulación lo importante son dos cosas: que el paciente esté quieto, que no se mueva, y que esté cómodo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reproducir el mismo posicionamiento todos los días que hagamos el tratamiento. Entonces el paciente siempre tiene que estar de la misma forma. Una vez que encontramos la forma, el posicionamiento que queremos para el paciente, procedemos a tomarle las imágenes tomográficas, ¿bien? De acuerdo a la zona que vamos a tratar. Por ejemplo, si vamos a tratar una mama, le tomamos una tomografía de tórax. En esta paciente que queríamos tratar la columna dorsal, le tomamos tomografía del tórax y abdomen, que ahora les voy a contar. Pero la tomografía es de la zona que vamos a tratar. Le tomamos las imágenes al paciente y con esas imágenes van, como les comenté, a un software especial y nosotros realizamos una reconstrucción tridimensional del paciente en la computadora y delimitamos la zona que queremos irradiar, ¿bien? Delimitamos, por ejemplo, acá este es un caso de una vértebra, delimitamos la vértebra que queremos irradiar, pero también delimitamos los órganos que están alrededor del volumen blanco. Nosotros volumen blanco decimos a la zona a irradiar, al tumor. Y los órganos a riesgo son los órganos que están alrededor, los cuales no queremos que reciban gran cantidad de dosis. ¿Bien? Una vez que nosotros realizamos el contouring, el contorneo, la delimitación, va a pasar al área física, donde los ingenieros físicos, los físicos médicos, localizan la zona que queremos irradiar, el volumen que nosotros dibujamos, y colocan los campos, por ejemplo, si nosotros queremos irradiar una columna dorsal, dorso-lumbar, por ejemplo, tenemos los riñones muy cerca. Entonces el ingeniero es el encargado de colocar los haces de radiación para evitar los riñones, para que no los dañemos. Una vez que el ingeniero, o la ingeniera, en mi caso yo trabajo con un ingeniero, así que ahí está, el ingeniero Cosia, Gustavo Cosia, una vez que el Inge planifica el tratamiento, me lo va a mostrar. Me pasé uno, no importa. Me va a mostrar la planificación y entre los dos lo vamos a probar. Una vez que esté aprobado el tratamiento, los técnicos, acá muestro a mis dos técnicos favoritos, mejores del mundo, a Solsis y a Tom, que están en la foto. Ellos hacen, una vez que está aprobado, ellos chequean que todo esté correcto. Hacen un control de calidad específico por paciente. Una vez que ellos hacen ese control de calidad, el paciente puede empezar, ahí recién puede empezar el tratamiento. O sea, vean que el tratamiento radiante lleva un tiempo. El tratamiento radiante en sí depende de qué, del paciente, del tipo de tumor, de la localización del tumor, de muchísimos factores. En sí, el tratamiento dura 3-4 minutitos, el tratamiento radiante. Lo que más se tarda es en posicionar al paciente, más un paciente que tenga alguna comorbilidad, que no se pueda movilizar bien, o que tenga dolor. Bien, por eso es muy importante que el paciente esté cómodo y sin dolor. En sí, como les comentaba, dura 3-4 minutitos, y la cantidad de sesiones, si es una sesión al día o más sesiones al día, o una sesión por semana, eso depende mucho de lo que les decía, todos los factores, la patología,
el tamaño de tumor, el estadio. Bien. Y para los tratamientos paliativos, lo mismo, depende muchísimo del tipo de tumor, de cómo esté el paciente, además del performance status del paciente. Bueno, ahora que hicimos un... Ustedes me paran, por favor, si sale alguna pregunta, me avisas, María Laura, ¿sí? Así no se torna tan aburrido, me van preguntando sin problema. Perfecto, ahora, por ahora no hay preguntas, pero si aparecen en el chat, te las hago llegar. Ahora sí vamos a continuar con el caso. La paciente llegó al servicio en noviembre del 2020. Le realicé la historia clínica y el ingreso de radioterapia. Y como les decía, es muy importante realizar la evaluación integral de cada paciente, porque el tratamiento radiante se adecua al individuo. No es que tiene un cáncer de pulmón, se va a tratar así. Tiene, sí, pero más que nada al individuo. Como les decía, son muchas cosas que hay que ver para el tratamiento. Como les había contado, la paciente acude al consultorio, ella viene en silla de ruedas, ya no podía caminar por el dolor, estaba muy, muy adelgazada, no se podía incorporar por el dolor, tenía mucho dolor en la región dorsal, en la cadera derecha, y más que nada ella me apuntaba a lo que es la espina ilíaca anterosuperior derecha. El dolor no cedía tras la toma de tramadol, se intensificaba con el movimiento, se irradiaba la pierna derecha con sensación de hormigueo, de quemadura. Ella podía caminar, o sea, podía caminar, no lo hacía porque tenía mucho dolor, tenía una marcha antálgica. Y el dolor cedía bastante al reposo. Acá igualmente les puse los síntomas que ella tenía y el examen físico, una síntesis de todo. Lo clasificamos como un dolor mixto por la coexistencia entre el dolor producido por la estimulación de los receptores del dolor en las estructuras musculoesqueléticas profundas y el causado por la lesión directa de las estructuras nerviosas. La paciente estaba muy, muy delgadita, así que lo primero que hicimos fue interconsultarla con neurocirugía, con la nutricionista. ¿Llegaron? No sé si llegaron, estaba mirando. Vio al neurocirujano, vio a la nutricionista y le calmamos el dolor, porque eso era primordial para poder empezar el tratamiento, porque de hecho ella no se podía acostar, no podía estar en decúbito supino. Y menos en decúbito prono. Así que lo primero que hicimos fue calmarle el dolor con analgésicos, le dimos morfina, le dimos corticoides, le dimos duodecadrón, le dimos, lactulón, omeprazol, Reliveran para evitar efectos adversos. Y ahí arranca, porque todo esto lo hablamos en el comité. Ella se fue para neurocirugía, se fue a la nutricionista, se fue a la oncóloga. Ahí cambia la segunda línea con palmociclib y leuprolide y pamidronato. Como les había dicho, vio al neurocirujano, pero la paciente no estaba nada bien. Estaba muy, muy adelgazada y nos recomendó el neurocirujano en ese momento no operarla porque tenía mucho más riesgos en la cirugía. Entonces decidimos que siga con la nutricionista, estabilizar la columna con un corsé y hacerle radioterapia paliativa. Entonces, una vez que se decidió todo esto, fuimos a la tomografía de simulación. Y ahora bien, se decidió hacer radioterapia, que lo decidimos en el comité, lo hablamos entre todos, bien.
Pero ahora, ¿qué hacemos con la dosis y el fraccionamiento? Porque acá es muy importante, la paciente, si bien la dejamos unos 3-4 días con la morfina, ella estaba estable cuando vino para la tomosimulación, ya podía acostarse, no podíamos tenerla tanto tiempo arriba del equipo, porque decidimos tratar las áreas que más le dolía, eran tres, la columna dorsolumbar, o sea, desde D11 a L2, que era donde tenía más enfermedad, el sacro y el ilion derecho, y la cabeza femoral con el acetábulo derecho. ¿Qué hicimos acá? Bueno, decidimos hacerle una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, en la misma tomosimulación. Aparte, ella es bien, bien menudita, entonces entró todo en una sola tomografía. Hicimos las tres zonas en una sola vez, porque primero y lo más importante es calmarle el dolor y fortalecerle la columna. Bien. Ahora terminamos de hacerle la tomografía de simulación. Teníamos que pasar a qué zona le vamos a irradiar. Bueno, como les había comentado, y acá les voy a mostrar un pequeño video de la zona. No sé si lo ven, pero está en rojito el volumen blanco, que vamos a decir la zona donde más tenía enfermedad. Delimitamos los riñones, el hígado, todos los órganos que estaban alrededor. Así los podemos proteger. Y este es la zona de el hueso ilíaco derecho y el sacro que irradiamos. Y ahí ven que marcamos el recto, la vejiga. Ella tenía muchísima enfermedad, no solamente ahí, ella tenía mucha enfermedad. Pero por eso decidimos tratar la enfermedad más grosera. Acá vemos cómo quedó el contouring, o sea, cómo quedó dibujada la paciente. ¿Ven? Ahí en rojo está la columna, están los riñones, en rosado está el sacro y el ilion, y le marqué la espina ilíaca anterior superior, porque eso le dolía muchísimo a ella. Y en celestito está la cabeza femoral con el acetábulo. Una vez delimitado lo que quiero irradiar, se lo pasé al ingeniero, él planificó el tratamiento, y acá, ¿qué hacemos? Valoramos el DBH. Una vez planificado el tratamiento, debemos ver el histograma dosis-volumen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la cantidad de dosis que está recibiendo, el volumen que yo quiero irradiar, y la cantidad de dosis que está recibiendo también los órganos que yo no quiero irradiar. Cada órgano igual puede tolerar cierta cantidad de dosis, pero nosotros tratamos de que reciban lo menos posible. Entonces, este DBH, este histograma dosis-volumen, es muy importante para nosotros para evaluar que reciba buena dosis las metástasis y que los órganos reciban dosis más bajitas. ¿Bien? Y acá les voy a mostrar un videito de cómo quedó la planificación. Ahí vemos que lo rojo es la dosis más alta. Nosotros prescribimos 800 centigrays a esta paciente en una sola fracción. Vemos que lo rojito sería los 800 centigrays, después lo naranja, lo verde, lo amarillo, lo azul, llega a dosis muy, muy bajitas que no afectan a la paciente.
Decidimos hacerle este tipo de tratamiento a ella porque realmente no la veíamos bien, no la veíamos bien. Ella estaba desnutrida, venía con una anemia crónica, también estuve interconsultada con el hematólogo. Entonces decidimos hacerle un tratamiento efectivo, pero rápido. No le irradiamos las tres zonas a la misma vez, porque eso nos conllevaría a que pueda llegar a tener algún riesgo, alguna disminución de plaquetas o a alguna anemia más pronunciada. Entonces decidimos tratarle la columna, que ya tenía este acuñamiento, y como ella todavía podía caminar, o sea, tenía sensibilidad y podía caminar, queríamos proteger el deterioro neurológico. Entonces irradiamos primero el lunes la columna, el martes el sacro con el ilion, perdón, el miércoles, porque la dejamos descansar un día, y el viernes la cabeza femoral. La paciente completó el tratamiento el 20 de noviembre del 2020. Como les dije, ella venía ya con una anemia crónica, la estaba siguiendo el hematólogo, y la paciente toleró muy, muy bien el tratamiento, solamente tuvo un poco de náuseas posterior a la primera aplicación, que se dio completamente con metoclopramida, pero después no tuvo ningún otro efecto adverso, ni agudo ni crónico. Yo a ella la volví a citar al mes de finalizado el tratamiento. Como ella terminó en noviembre, finales de noviembre, vino mitad de enero, porque bueno, por las fiestas y todo eso. Vino a verme al mes y medio, y post radioterapia, la paciente acude con una mejoría del estado general increíble, un 60%, y una mejoría sintomática también. Seguía con morfina de todas formas, pero el dolor que ella tenía no lo tenía más. Entonces con el equipo decidimos irle bajando la morfina. La paciente seguía con el corset, le cambiaron el corset, el doctor Calzone le cambió el corset, este era mucho más firme, porque una vez que terminó radioterapia no tuvo ningún otro efecto adverso, le cambió el corset. Ella vino caminando, vino con el padre, pero caminando con ayuda de un bastón, ya no utilizaba más la silla de rueda. Bien, quedó con letrozol y palmociclí, y mejoró el estado hematológico. Ella, eso fue un mes y medio después de la radioterapia, en enero. Ella me vino a ver porque le pedí nuevos estudios ahora. Ella me vino a ver y engordó 6 kilos, y la realidad que ella está muy contenta. La enfermedad está controlada, la seguimos acompañando, sigue en controles con nosotros, pero muy bien. Yo lo que le quería mostrar es esta. De nuevo es la tomografía que ya habíamos visto, pero para que hagamos, para compararla, vamos a la voy a poner rápidamente nada más. Esta es la tomografía anterior, vemos ese remodelado óseo. A diferencia de lo que sucede con el remodelado óseo normal, la reabsorción ósea que se produce en la enfermedad metastásica se acompaña siempre con una formación de hueso compensatoria, pero que es insuficiente. Entonces esto deriva a una osteolisis progresiva con deterioro de las capacidades mecánicas, y van a ver cómo esto va a cambiar completamente posterior a la radioterapia.
Acá, muy buena pregunta la de Fernanda. Fernanda pregunta, ante la ausencia de compresión medular, ¿cuál sería el beneficio que hubiese aportado la neurocirugía en el caso de que la paciente hubiese estado en condiciones? Que de hecho, más adelante lo vamos a ver, Fernanda, pero hay que hacer todo, un estudio antes de, o sea, hay que evaluar justamente eso, si la paciente necesita una fijación de la columna, porque si bien la paciente no tiene una compresión medular, pero después le voy a mostrar unos cuadritos que son scores para ver qué riesgos de fractura, qué riesgo de compresión hay, la neurocirugía, una fijación de columna, aporta que si la columna tiene un riesgo alto de fracturarse o de comprimirse, evitamos esta compresión con la fijación. Y posterior a la fijación se hace la radioterapia. Pero ahora les voy a mostrar, ahora te voy a mostrar, Fernanda. Si te parece, Elena, para no cortarte tu presentación, termina con la presentación y yo después te facilito las preguntas que van surgiendo. Ah, perfecto, así. Perfecto. Dale, dale. Bueno, acá vemos las múltiples imágenes osteolíticas a predominio de todo el hueso de la zona lumbosacrocoxisquia, los huesos ilíacos. En el sacro vemos una imagen con densidad de partes blandas. Y esta, que es en marzo, no conseguí la última tomografía, pero en marzo, ella terminó fines de noviembre radioterapia. Luego del tratamiento de radioterapia, vemos la reducción del tamaño de las imágenes líticas. Van a ver la esclerosis que se produce por la radioterapia. No se vio casi nada. No importa. No importa porque les voy a mostrar comparativamente. Acá hice, tomé como fotitos de cortes axiales de la zona, de la misma zona, el antes y el después. Acá vemos la tomografía de octubre. Acuérdense, ella fines de noviembre terminó radioterapia y tenemos principios de marzo la comparativa. Podemos ver la diferencia, las imágenes osteolíticas disminuyen su tamaño y fíjense cómo se tornan más escleróticas. Hay también ahí en esas vértebras, esa fue una de las zonas donde hicimos radioterapia, fíjense que esa imagen que parece como una densidad de partes blandas, se ve disminuida de tamaño. Obviamente le saqué esta imagen, la elegí porque si ven en la parte de la espina ilíaca anterosuperior del 14 de octubre, ya básicamente no se ve. Y obviamente esta es la comparativa del sacro, donde tenía una enfermedad grosera. Vemos que las imágenes de partes blandas, líticas, son más escleróticas. Y irradiamos también, les había comentado, que el fémur y el acetábulo. Quería mostrarles este corte, en un corte sagital. Fíjese esa imagen lítica en el cuerpo vertebral que había acuñado el cuerpo vertebral, como la cuña se tornó más esclerótica. Y bueno, las imágenes de partes blandas que entraban en el canal espinal reducieron bastante su volumen. Esto es en cuanto al caso clínico. No sé si alguien... ¿Crees que abramos un poquito a las preguntas? Hay varias preguntas en el auditorio. Primero, bueno, felicitarte, Elena, y al equipo por el enorme trabajo. La verdad es que la presentación impecable, además de estéticamente
impresionante y con imágenes elocuentes del cambio. Acá hay comentarios sobre lo impresionante del beneficio radiológico y por supuesto a nivel sintomático y funcional de la paciente, así que felicitaciones en primer término. Hay varias consultas, la primera dice, ¿qué indicación tendría la radiocirugía en esta paciente? Excelente pregunta, excelente pregunta. La vamos a ver después de la revisión bibliográfica. Hablo de la radiocirugía. Dice, claro, justamente del hipofraccionamiento en Hugo, hola Hugo, del hipofraccionamiento en pacientes paliativos. Por eso quería mostrar este caso, porque ahora yo les voy a mostrar estudios de radioterapia donde hacen una diferencia entre lo que es la radioterapia externa de una sola fracción versus la radioterapia multifracción. Y muchos, también me incluyo, ojo, muchos médicos radiooncólogos le tenemos cierto respeto a lo que es la radioterapia de 800 centigrays en una sola fracción, más cuando los tumores son muy grandes, cuando tenemos que irradiar grandes campos de cuerpos vertebrales, le tenemos cierto respeto porque produce efectos adversos, produce, por eso lo seguía también el hematólogo muy de cerquita a ella, produce una plaquetopenia importante, produce una anemia importante, entonces hay que seguirlos de cerca. Pero es importante porque el dolor calma generalmente en las primeras 4 semanas, calma. No siempre calma un 100%, ahora yo le voy a mostrar datos también, pero a mí el hipofraccionamiento me encanta, le tengo respeto, pero me encanta, y lo utilizo muchísimo en pacientes paliativos. Vamos a seguir con la revisión, así les muestro, porque de hecho, de lo que veo que me están preguntando, de los esquemas de hipofraccionamiento, voy a hablar de eso, de radiocirugía voy a hablar de eso. Hay una pregunta que es respecto al caso en particular, que dice, ¿por qué se le hizo tomografía de tórax, abdomen y pelvis si los campos a irradiar iban a ser pequeños? Excelente pregunta, buenísima. Esa es una excelente pregunta. A ver, sí, los campos a irradiar fueron pequeños, entre comillas, irradiamos gran parte, pero el tema es de que esta paciente tenía enfermedad en absolutamente todo el esqueleto. Entonces, vimos una comparativa de la tomografía de octubre y una de noviembre, y la enfermedad sí que había avanzado bastante. Entonces, este tipo de pacientes generalmente les duele porque a ella... De hecho, ella vino con el padre, entonces le dije, mostrame, tocale a tu papá qué parte de la espalda te duele. Es muy importante que les muestren bien, bien dónde les duele, porque puede tener, por ejemplo, cuando me dijo lo de la espina ilíaca anterosuperior derecha, la enfermedad que tenía ahí era como un puntito, pero le dolía muchísimo. Entonces es importante que determinemos bien la zona a irradiar. ¿Por qué le hicimos tomografía de tórax, abdomen y pelvis? Y no solamente la parte de la columna dorsal que queríamos irradiar, o solo la parte de la pelvis. ¿Por qué? Porque esta paciente estaba con mucho dolor, si bien ya se estaba controlando con la morfina, ella estaba con mucho dolor, y a esta paciente le íbamos a hacer un tratamiento consecutivo en diferentes zonas. Entonces, la paciente tiene que estar acostada de la misma forma, si se acuesta así, tiene que estar acostada así, no puede ir ni un poquito más adelante ni un poquito más atrás del equipo, porque ya nos cambia el campo de tratamiento. Eso primero. Y segundo, no menos importante, este tipo de pacientes se les alivia el dolor, por ejemplo, se les alivia el dolor que de hecho a ella se le alivió el dolor, se le terminó de aliviar el dolor
que ahora, hoy en día, no está con morfina, ella no está tomando nada para el dolor, se le terminó de aliviar el dolor con el corset, pero con la radioterapia se le alivió un 80%. Este tipo de pacientes generalmente vuelven para irradiarse otra zona de la columna que no alcanzó el campo de radioterapia, porque como tiene enfermedad en toda la columna, pueden, toco madera, pueden volver e irradiarse por, y comenzarla a doler, por ejemplo, la dorsal 5 o la dorsal 4, que hay enfermedad también. Entonces, en estos casos ya estamos preparados, porque nosotros ya le hicimos la tomografía del tórax y el abdomen, donde está la D11 a la L2, y cuando tenemos que volver a irradiar, nosotros hacemos una superposición del tratamiento anterior con el tratamiento nuevo, porque si a ella no le duele más la zona donde irradiamos, tratamos de no tocarla. ¿Se entiende? Pero clarísimo, clarísimo. Hay otra pregunta en relación, bueno, hay varias en relación al hipofraccionamiento, a las dosis, que eso seguramente lo vas a abordar ahora con la revisión. Preguntan si esta paciente hizo tratamiento antirresortivo. No. Yo no le di ningún tratamiento ni ninguno del equipo, ¿eh? Uh-huh. Bien. No sé si algunos de ustedes tienen experiencia con tratamientos antirresortivos de osteoporosis y radioterapia. Me dice, por favor. No sé si se refiere, no sé quién hizo la pregunta. A ver. Tampoco tenemos especialistas que nos orienten en ese sentido. O si se refiere al uso de bifosfonatos, ¿quién hizo la pregunta? Capalvo, Gabriela Capalvo, no sé si querés ampliar tu pregunta o tu comentario. Se refiere al uso de bifosfonatos, lo voy a hablar más adelante, voy a hablar un poquito de bifosfonatos también, pero ella hizo al principio, no recuerdo ahora, pero lo vamos a hablar eso ya en terapias farmacológicas. Voy a hablar un poquito, no sé si va a responder esa pregunta, pero hay si querés continuar, hay muchas preguntas que se refieren a lo que entiendo que vas a abordar ahora, además de felicitaciones. Excelente, Elena, felicitaciones a todo el servicio desde Rosario, impecables las explicaciones. Te dejamos continuar si querés, y después, si nos queda tiempo, podemos seguir abriendo a la discusión y a los comentarios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para hablar un poquitito de generalidades, sabemos que la incidencia de las metástasis óseas secundarias a carcinomas y la grave repercusión funcional, que son los que provocan los motivos de constante atención en la práctica habitual. Las metástasis óseas, sabemos, se desarrollan a partir de un émbolo de células tumorales procedente del tumor primario, que son favorecidas por el crecimiento y la necrosis tumoral. Acceden a través de los vasos linfáticos y sanguíneos al tejido óseo, pero en ocasiones también acceden por continuidad. ¿Sí? Se estima que hasta el 75% de los pacientes que fallecen por cáncer presentan metástasis ósea en su evolución clínica. Eso es altísimo. La incidencia varía enormemente entre los diferentes tipos de tumores, obvio, oscilando entre un 30 y un 85% para los tumores con mayor incidencia de metástasis, que van desde mama, próstata, tiroides, riñón, pulmón. El 40% de las fracturas patológicas ocurren en el fémur, y las fracturas patológicas pueden deberse tanto a lesiones osteolíticas, osteoblásticas o lesiones mixtas también. Vamos a localizaciones, okay. Los sitios donde más frecuentes se asientan las metástasis
óseas es en columna, vamos de mayor a menor, columna, pelvis, costillas, fémur, cráneo, y tienen un riesgo de fractura, obviamente el riesgo de fractura se observa más frecuentemente en fémur, después le sigue el húmero, acetábulo, tibia, antebrazo. Vamos al tratamiento quirúrgico, que una de las compañeras había preguntado. Sabemos que el riesgo de fractura determina si necesita una estabilidad quirúrgica. No siempre si hay una compresión medular, pero si hay una inestabilidad, si hay un riesgo de fractura, lo primero que hay que pensar es en una estabilización quirúrgica. Obviamente, si el performance status de la paciente así lo puede, ¿no? En el caso de justamente de esta paciente, al principio no se pudo operar por su performance status y después ya no se quiso operar, después pasaron cosas. por esto, lo que les decía que es necesario la valoración multidisciplinar. Una fractura inminente se define como una fractura, como una situación en la que puede producirse una fractura por una carga fisiológica, ojo, en ausencia de traumatismo. Por ejemplo, va caminando, se fractura, se cae. Este tipo de las metástasis con alto riesgo de fractura deben tratarse mediante una estabilización quirúrgica profiláctica. Por eso, en el caso de la columna, tiene que verlo un neurocirujano, en el caso de lo que es el fémur, lo tiene que ver algún cirujano que tenga experiencia, o traumatólogo que tenga experiencia en este tipo de cirugías, porque hay que estabilizar el hueso antes de hacer tratamiento radiante. Hay diferentes scores, por ejemplo, ahí puse el score de Mirelis, el score de Van der Leeden, se aceptan como criterios básicos de riesgo alto de fractura cuando hay una destrucción del 50% o más del hueso cortical circunferencial. Cuando la afectación es de más de 2,5 centímetros de longitud en un hueso largo. El tipo de lesión que produce la osteolisis y la localización, generalmente la localización trocanteria en el fémur es una de las más riesgosas de fractura. Por eso es importante que trabajemos en equipo, que interconsultemos los pacientes, si los pacientes tienen metástasis columna, al neurocirujano, si tienen alguna otra parte de huesos largos, al traumatólogo, al cirujano que tenga experiencia. Y acá vamos con los radiofármacos, no sé si esa era la pregunta que querían. Está muy bien indicada para pacientes con múltiples lesiones que muestran captación radiográfica. Vamos a decir, si esta paciente no hubiese venido con tan mal estado general. Ella no podía hacer absolutamente nada sola, ella no se podía levantar para pasarse de la silla a la cama sola, tenía que pasarla algún familiar, ella no podía hacer casi nada sola, estaba más de la mitad del tiempo en la cama, estaba muy adelgazada, desnutrida, deshidratada, ella no estaba bien. Entonces no iba a tolerar este tipo de tratamiento, porque estos tratamientos, si bien son buenísimos en múltiples metástasis óseas, tienen sus indicaciones, y tienen sus contraindicaciones también. Por ejemplo, no se debe usar para fracturas inminentes, para compresión de la médula, para compresión de la raíz nerviosa, para lesiones con componentes extraóseos muy grandes. Los pacientes deben tener recuentos sanguíneos adecuado y por lo general no haber realizado quimioterapia mielosupresora durante 4 semanas antes y entre 6 y 8 semanas después de este tipo de tratamientos. Por ejemplo, está el radio 223, que este mostró una sobrevida significativa, una sobrevida global para las metástasis osteoblásticas difusas,
pero sin afectación visceral. Ojo, las tasas de respuesta del estroncio 89 también fueron muy buenas, fueron un 40, un 95%, y el alivio del dolor, al igual que la radioterapia, fue en 1 a 4 semanas, con un alivio que les duró 18 meses. Entonces, muy, muy buenas respuestas. El samario, que también tuvo una respuesta altísima, entre un 70 y un 95% del alivio del dolor, en 1 a 2 semanas, hasta durando ese alivio del dolor, hasta por 4 meses. Pero realmente yo esto se los digo ahora porque hice la revisión bibliográfica, yo no sé dónde se asestó, lo evaluamos con el equipo, si bien surgió, sabíamos que esta paciente no sé dónde se hace, ojo, pero esta paciente no era candidata para hacer este tipo de tratamiento porque el estado general de ella era bastante malo cuando ella ingresó. Espero que haya respondido la pregunta. Bueno, vamos con los bifosfonatos también. Sabemos que son potentes inhibidores de la actividad osteoclástica, que es la causante directa de la destrucción ósea en las metástasis. Se asocia a la matriz, ahí muestro un dibujito, se asocia a la matriz ósea bloqueando la actividad de los osteoclastos. Actualmente se utiliza el ácido zoledrónico, que requiere menos dosificación y también muestra menos toxicidad renal que los predecesores. Y en muchos estudios han demostrado que disminuye también lo que es el riesgo de fracturas patológicas y el riesgo de fracturas no vertebrales y no vertebrales. Aún así, no disminuyeron el número de cirugías ortopédicas ni la aparición de la compresión medular. Y vamos con la radioterapia, que es lo mío. Vamos con la radioterapia, que, ¿cómo estoy de tiempo? No quiero extenderme. Vamos bien, hasta las 19:30 podemos estar. Bueno, pero acá voy a hablar bastante, así que voy a tomar un poquito. Bueno, la radioterapia es el tratamiento paliativo más utilizado en metástasis óseas. Es de elección en metástasis óseas dolorosas, líticas, ojo, sin riesgo de fractura a corto plazo. Ahora vamos a hablar de eso también. Se combina con el tratamiento quirúrgico cuando la fractura es inminente o si ya se produjo la fractura. Primero siempre estabilización, después radioterapia. Volvemos con nuestro caso. Nuestro caso no era quirúrgico, pero no por que no tenía una inestabilidad, porque sí tenía una inestabilidad, pero el performance status de la paciente era pobre. El mecanismo de acción es a través de la necrosis de la célula tumoral, que permite la esclerosis posterior con el consiguiente alivio. Eso era lo que yo les mostraba comparando las tomografías antes y posterior a la radioterapia. El tratamiento con radioterapia externa consigue un alivio del dolor entre el 60 y el 90% de los pacientes, y en el 50 al 60% de ellos el efecto se mantiene durante un año, que eso es un montón, para nosotros es un montón. Las recalcificaciones de las metástasis óseas se objetivan en las radiografías o en las tomografías entre el mes y los 3 meses después de la irradiación. Eso es muy importante a tener en cuenta si queremos valorar bien el efecto de la radioterapia. Es entre el mes y los 3 meses. Yo le tiro la mitad, yo le tiro 2 meses. Después de la radioterapia lo vemos entre un 60 y un 80% de los pacientes. Como les había comentado, recomendamos radioterapia en un campo local para las lesiones dolorosas, o sea, cuando tenemos tanta enfermedad en toda la vértebra, seleccionar donde tenemos mayor enfermedad, donde más le duele el paciente, y realizar radioterapia en esa zona, tratando de evitar, como les había dicho, los órganos a riesgo, los tejidos sensibles.
y las dosis que podemos dar generalmente ya están pactadas. Son 8 grays es igual a 800 centigrays, así que 8 grays en una fracción, 20 grays en 5 fracciones, 24 grays en 6 fracciones, o 30 grays en 10 fracciones. La probabilidad del alivio del dolor es bastante parecido en todos los fraccionamientos. Yo ahora le voy a mostrar una diapositiva, no quiero que se me aburran tampoco, porque a nosotros nos gusta mucho mostrar papers, y bueno, pero no quiero que se aburran, así que les voy a mostrar lo más importante. Pero el alivio del dolor fue igual en los diferentes fraccionamientos. En pacientes con dolor persistente o recurrente durante más de un mes después de la radioterapia paliativa inicial, y acá prestemos atención, si pasó más de un mes y el paciente sigue con dolor, se puede volver a evaluar una reirradiación. Esto nos tenemos que apropiar de eso, porque es importante. Obviamente respetando las limitaciones de las dosis del tejido normal, de acuerdo a dónde esté localizado la lesión. Y bueno, y la radioterapia de campo amplio que puse ahí de mi cuerpo ya no se utiliza. De hecho, yo no llegué a conocerla. Voy a hablar de la radioterapia externa, de la dosis, de los estudios más actuales y más cortitos para no aburrirlos. En la revisión actualizada de ASTRO del 2017, determina que la radioterapia continúa mostrando un alivio del dolor equivalente entre esquemas de fraccionamientos más cortos y más largos, pero las tasas de retratamiento aumentan en pacientes con supervivencia más prolongadas. O sea, un paciente con buen estado general, múltiples metástasis, pero con una enfermedad estable, lo podemos tratar y tratar a los 3 meses, a los 5 meses, al año, y volver a tratar a los 2 años. Hay un metaanálisis que puse ahí, que es de Chow, es muy bueno, que de hecho nosotros nos guiamos bastante por esta, que fueron 25 ensayos aleatorios de regímenes de radioterapia paliativa de fracción única versus fracción múltiple, que eran las demás. No hubo diferencias en la tasa de respuesta, pero hubo una tendencia de reducción del riesgo de compresión medular con radioterapia multifracción. O sea, con la radioterapia generalmente de 30 grays en 10 días, en 10 sesiones, generalmente hubo un menor riesgo de compresión medular. Y hay una tasa de retratamiento 2,6 veces mayor con la radioterapia a fracción única. También a tenerlo en cuenta, si uno tiene un paciente que dice, bueno, esta paciente va a tener una expectativa de vida a 10 meses o un año, tal vez puedo pensar en decir, y no tiene tanto dolor, puedo decir, bueno, le fijamos la columna y le hacemos radioterapia en 10 sesiones. A esta paciente la evaluamos mucho y decidimos hacerlo una sola fracción porque queríamos calmarle el dolor rápidamente y, bueno, no veíamos una expectativa de vida muy prolongada, pero estos casos siempre, siempre nos abofetean y nos demuestran que si uno le hace un buen tratamiento, por más que le hicimos el tratamiento de una sola aplicación, le hicimos un muy buen tratamiento, la paciente mejora, recupera peso, le calma el dolor, a tener en cuenta. Y bueno, y también les dejo un trabajito de la RTOG, que trataron más de 800, casi 900 pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, que hicieron dos grupos de una sola fracción y de 10 fracciones,
hubo mayor toxicidad aguda en los pacientes que hicieron 10 fracciones, ¿sí? Las tasas de control total y parcial del dolor a los 3 meses fueron iguales en una fracción y en las 10 fracciones, pero el retratamiento sí fue más alto, a los 3 años, para los que hicieron una sola fracción de 800 centigrays. Estas mismas conclusiones fueron iguales en el subgrupo de las metástasis en cuerpos vertebrales. Y voy a hablar de la radiocirugía a mí me encanta la radiocirugía. La SBRT, que es la radiocirugía estereotáctica corporal, es un método mínimamente invasivo, es una técnica mediante la cual se realiza la administración de dosis, pero en una zona circunscripta. Ya no es que vamos a irradiar todo una zona grande, no, ya es en una zona circunscripta, a dosis alta de radiación. Se utiliza para la ablación, o sea, para eliminar el tejido tumoral, con una caída de dosis, o sea, nosotros tenemos el blanco que queremos irradiar, la caída de dosis es completamente abrupta en las zonas donde están los órganos que están alrededor del volumen. Bueno, acá puse algunos estudios, el consorcio internacional de radiocirugía de columna vertebral, ellos desarrollaron las pautas del consenso para la delineación del volumen de radiocirugía de las metástasis de columna vertebral, para metástasis en columna, y les muestro un ejemplo, pero ellos pusieron las pautas de cómo tenemos que delimitar. Si ustedes ven ahí, se le dio a este paciente, se le dio 20 gray en el cuerpo de la vértebra, ahí donde ustedes ven rojo, se le dio una dosis, yo le di una dosis así, que es 8 grays, ellos le dieron 20 grays, o sea, es un montón, pero la caída de dosis, fuera de lo que ustedes ven rojo, esa caída de dosis es grandísima, o sea que casi que la médula, que la vemos ahí chiquitita dibujada en azul, la médula casi no recibe nada de dosis. Javarri hizo las revisiones que describen la evidencia que hay de la SBRT en cuidados paliativos de columna, ¿no? O sea, tratamiento SBRT de columna, incluido los efectos adversos, y lo que es muy importante, los requisitos tecnológicos para realizar este tipo de técnica, este tipo de tratamiento. Y por último, les dejo a este estudio que fue muy bueno porque agarró un montón de pacientes, de pacientes no, en realidad, porque de pacientes eran 300 y pico, pero fue tratada 500 lesiones metastásicas que lo trataron con una sola fracción. De estas 500 lesiones metastásicas, más de 300 ya habían recibido radioterapia externa paliativa previa. Entonces ellos demostraron que la mejoría a largo plazo en el 86% de los pacientes era fabuloso, o sea, era una mejoría muy grande. Y para los pacientes tratados de progresión, también, o sea, los pacientes vírgenes de tratamiento, también el tratamiento con SBRT era excelente. El riesgo de fractura por compresión vertebral después de la SBRT de la columna depende del porcentaje de enfermedad lítica del cuerpo vertebral, ¿no? Depende del colapso preexistente y depende también, ojo, de la dosis que se le da con SBRT. Bien, para realizar SBRT también hay indicaciones. No se le da a todos los pacientes tampoco. ¿Ok? Entonces, ahí vamos.
Para pensar, el tratamiento de las metástasis óseas es interdisciplinar. ¿Y por qué digo interdisciplinar y no multidisciplinar? Digo interdisciplina porque debe haber una cooperación de las diferentes especialidades, donde es primordial el diálogo con el que vamos a interaccionar y encontrar un punto de encuentro. Este punto de encuentro es el paciente, es la familia, ¿sí? Entonces, todas las disciplinas tenemos que ir a este punto y hablar entre nosotros, estudiar entre las diferentes disciplinas, no solamente quedarme con radioterapia, que es lo mío. De hecho, yo me hice el máster y me interesé por cuidados paliativos porque atendíamos muchos pacientes de cuidados paliativos. Y no desligarnos del paciente, hice radioterapia, chao. No, acompañarlos. Acompañarnos, que eso es primordial. La interdisciplina nos va a ayudar a definir y tener en cuenta las opciones del tratamiento paliativo. No solamente vamos a pensar que ya tiene, porque vieron lo que era esta chica, tiene múltiples metástasis óseas, ya no hay nada para hacer. No, la interdisciplina nos propone esto, nos propone trabajar en conjunto y ver todos los diferentes tipos de tratamientos que le podemos ofrecer a la paciente, por más que está en un estado general no muy bueno, para decir bastante malo, fue a la nutricionista, fue al neurocirujano, se atendió en conjunto y la paciente respondió muy, muy bien al tratamiento. Bueno, debemos... Lo que sí hay que insistir, y es lo que yo les mostré en el cuadrito, es que el tratamiento debe instaurarse de inmediato. O sea, el tratamiento para pacientes que vienen con metástasis en columna, chicos, no esperemos. Eso no hay que esperar, tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el daño neurológico irreversible, ya sea con fijación quirúrgica, o ya sea con radioterapia, que fue lo que hicimos con esta paciente. Bueno, obviamente los objetivos del tratamiento es aliviar el dolor y recuperar la funcionalidad del paciente de la forma más rápida y más duradera posible. Así el paciente tiene su autonomía y puede hacer sus actividades cotidianas habituales. Quedarnos en con que los diferentes tratamientos no son excluyentes entre sí, a no ser algunos los que les nombré, la fracción única o multifracción es de igual eficacia, así que no tengamos miedo, y considerar la radiocirugía para algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades oligometastásicas, cuando la metástasis es más chica, cuando se hace reirradiación también podemos considerar la radiocirugía, y tener en cuenta que la reirradiación es segura, es factible, generalmente no hay que evaluar un montón de cosas, pero es segura y es factible. Y les dejo la bibliografía, mi mail, por si alguien quiere contactarme, dejarme alguna pregunta, lo que sea, y bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Elena, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Te pedimos si dejas de compartir pantalla y los que puedan poner sus cámaras para poder vernos en este último Ateneo. No sé si alguno de los otros integrantes de tu equipo quiere hacer algún comentario. No sé, voy a fijarme si Flor está, si... A ver, desde ya que, bueno, les damos la palabra si quieren hacer algún comentario. Mientras tanto, bueno, hemos hecho con vos una actualización enorme de lo que es el abordaje de las metástasis óseas. Creo que vos en tus conclusiones destacaste, me parece, lo más importante
que es una evaluación integral, permanente, interdisciplinaria del paciente para decidir cuáles son los beneficios y los riesgos de cada una de las terapias y el abordaje multimodal. Hiciste un recorrido sobre lo farmacológico, lo no farmacológico, el uso de bifosfonatos, de las distintas modalidades de radioterapia y de los enormes avances en términos de tecnología que hacen que esto sea una técnica mucho más precisa, ¿no es cierto?, con menos efectos adversos que nos animan un poquito más a hacer la indicación aun cuando el paciente tiene, digamos, un estado mucho más avanzado. Estas técnicas que nos permiten, como vos decías, la posibilidad de reirradiación, la posibilidad de mejorarles la calidad de vida, la posibilidad incluso de ahorrar medicación por boca que tanta, digamos, molestia les da a los pacientes. Así que, bueno, felicitaciones, un cierre de lujo para este ciclo de Ateneos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Última, hay una pregunta que dice si esta paciente por su complejidad requirió internación para el abordaje interdisciplinario o fue un manejo ambulatorio, creo que lo dijiste. No, de hecho fue ambulatorio. Fue ambulatorio. La paciente iba y venía en silla de ruedas, la verdad que tenía estaba muy, muy respaldada por la familia, por el papá la acompañaba absolutamente todos lados. Acá en el centro oncológico atiende Florencia, que es la licenciada de nutrición, atiende la oncóloga, el neurocirujano también. Por suerte, estando todo acá, lo hizo ambulatorio. Ella estaba muy bien en su casa y no fue, por lo menos el hematólogo no necesitó internarla, y el neurocirujano tampoco, entonces mejor en la casa. Aparte no tenemos internación, nosotros en el centro oncológico no tenemos internación, tenemos internación en lo que es el Hospital San José, que de necesitar nos comunicamos con el hospital, los derivamos, porque lo que atendemos son pacientes hospitalarios. Excelente. Bueno, antes de cerrar, dos cosas les propongo. Primero, los avisos parroquiales. Después, la invito a la doctora Liliana Rodríguez, presidenta de la asociación, a saludarnos en el último Ateneo del año. Y finalmente, si tienen la posibilidad de abrir las cámaras, los invito a que nos saquemos una foto en este último encuentro. De las próximas actividades de la asociación, les cuento que este viernes la asociación auspicia una jornada de terapia ocupacional y cuidados paliativos a la que invita el Hospital Sommer a realizarse entre las 8:30 y las 15:30 del día viernes, el mismo día viernes 26 a las 17 horas, en coorganización con el Instituto Nacional del Cáncer. Los invitamos al conversatorio sobre interfase oncológica y cuidado entre oncología y cuidados paliativos. Y finalmente, como actividad de cierre del año, los invitamos al encuentro virtual de cuidados paliativos a realizarse el viernes 3 y sábado 4 de diciembre en relación al autocuidado y el cuidado del equipo, con el lema "Para que nadie quede atrás, cuidándonos para cuidar", con el invitado especial, el doctor Eduardo Bruera. Bueno, yo me despido, los dejo con la doctora Liliana Rodríguez y después nos saludamos en la foto. Buenas tardes, pido disculpas que no pude estar en gran parte de la actividad, escuché la cola de la presentación, felicitaciones, y aparte recibí los comentarios porque siempre hay mosquitas ahí que están pululando y van comentando, así que como a todos y cada uno de los equipos que nos han acompañado y han mostrado el enorme esfuerzo, la constancia en la actualización, el empuje para asegurar el mejor tratamiento posible a cada uno de los pacientes en cada uno de los de las distintas provincias de nuestro país, felicitarlos y agradecerles. Agradecerles por hacer,
agradecerles por estar y agradecerles por sumarse a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, que como bien sabemos, la hacemos entre todos, cada uno en su lugar, sumando el esfuerzo a la tarea conjunta para que los cuidados paliativos puedan ser realmente un derecho humano para todos los ciudadanos argentinos. Gracias por este año, gracias por lo producido, gracias por los sueños que tenemos para el año que viene, gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos ahí al lado nuestro en cada paso que demos desde la asociación. Muchísimas gracias y felicitaciones. Un aplauso para todos los equipos que han presentado y bueno, nos saludamos hasta el próximo ciclo, a los que invitamos a los equipos a que se animen a presentar sus experiencias. Muchas gracias. Es la primera vez que soy.